Bueno, Xavier Aldecoa, nuestro colaborador en Sudáfrica, estuvo en los actos de homenaje a Nelson Mandela y nos cuenta los detalles. Adelante, Xavier. Se acaba el Día Mandela, son las últimas horas del día aquí en Johannesburgo, aquí en Sudáfrica, un día marcado por las muestras de estima, de cariño hacia Nelson Mandela, hacia el expresidente sudafricano. Y es que muchísimos sudafricanos se han añadido a la propuesta de dedicar 67 minutos a la comunidad, 67 minutos en homenaje a los 67 años que Mandela luchó contra la injusticia, a favor de los derechos humanos. Hemos visto pues varias acciones solidarias, entre ellas, pues por ejemplo, gente que ha ido a barrios muy deprimidos, ayudarles a pues pintar o renovar las chabolas, también gente que ha repartido libros en las escuelas o que ha ido a visitar a enfermos en los hospitales. Un día muy solidario en homenaje al icono de la lucha anti-apartheid, y Mandela precisamente ha pasado el día de su cumpleaños, el día de su 94 cumpleaños, en el sur del país, en la provincia de Eastern Cape, de donde es originario, exactamente en la ciudad, en la aldea, pequeña aldea de Kunu, donde ha pasado la festividad el día de hoy con su familia en la intimidad. Y es que hemos de recordar que Mandela desde el 2004 está apartado de la vida pública. Xavier, muchísimas gracias por ese reporte. Xavier Aldecoa está ahí en Sudáfrica y trabaja también como colaborador de Telesur.